amigos, en operaciones de mañana 30 de septiembre, las apuestas sobre la reducción de la compra de activos de la Fed mantienen al dólar apreciándose frente a las principales monedas, con lo que más temprano el dólar index alcanzó su mayor nivel en un año. Sin embargo, ha reducido sus ganancias mientras los rendimientos de los treasuries caen y hay más calma sobre los problemas de deuda de la inmobiliaria Evergrande. Con ello, las divisas emergentes recortan sus pérdidas esta mañana y en particular en la sesión overnight el peso spot alcanzó un mínimo de 20.46 y un máximo de 20.56 y a la apertura opera con una depreciación de 0.1% en torno a las 20.50 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 20.35 y una resistencia en 20.75. Y más tarde, a la 1 de la tarde, Banco de México publicará su anuncio de política monetaria de septiembre, en el que se espera que la Junta de Gobierno aumente 25 puntos base la tasa de interés de referencia hasta el 4.75%. Inclusive, en los últimos días se han alimentado las expectativas de que el incremento podría ser mayor. Esperamos un tono hawkish y un ajuste también al alza de los estimados de inflación del Banco Central dentro del comunicado. Por otra parte, más tarde, Jerome Powell, presidente de la Fed, y Janet Yellen, secretaria del Tesoro, comparecerán ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Además, por otra parte, el Senado de ese país votará el día de hoy sobre una medida para extender el fondeo del gobierno hasta el 3 de diciembre, evitando con esto un cierre del gobierno. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Moody's.